¡Hey! Bienvenidos a Natural Fitness TV. Por aquí ya de vuelta en casa, en Bogotá. Ya es el 2020, entonces vamos a arrancar el año con toda. En el vlog del día de hoy les voy a contar un poco sobre lo que voy a hacer en el mes de enero, que es el reto de ser vegano por 30 días. Es un movimiento que surgió en el Reino Unido y se llama Veganuary. Entonces hoy les voy a explicar cómo voy a manejar la nutrición, macros, proteínas, carbohidratos, grasas, todo esto. Y pues bueno, el primer paso es ir al gimnasio. Les voy a mostrar un poco el entrenamiento. Entonces, que comience el día de hoy. El primer ejercicio es press de banca y es curioso porque antes yo criticaba a la gente que lo hacía con los pies elevados, pero por este momento me toca, ya que estoy lidiando con una lesión en la columna lumbar y de esta manera pues no arqueo esta área. Después pasé a hacer un poco de hombros, press militar, que no lo grabé, y lo hacía en superset con elevaciones laterales. Y prácticamente después hice bastantes accesorios. Y pues uno de estos es face pulls, como siempre, para los deltoides posteriores y estabilizar el hombro. Ese fue el entrenamiento del día de hoy, súper básico, simplemente unos pocos movimientos sin cargar tanto la espalda porque pues estoy sufriendo de una lesión. Entonces pues también vamos a ver la dieta vegana cómo ayuda a recuperarme de esa parte, porque pues hay alguna evidencia que sugiere que una dieta basada en plantas puede ayudar a la inflamación, a reducir la inflamación en el cuerpo en general y puede ayudar a la recuperación. La evidencia no es muy certera, pero pues bueno, vamos a experimentar a ver si nos funciona. En esta sección del video vamos a hablar un poco más de la parte técnica de cómo voy a abordar este mes de veganismo, de la nutrición, pero pues antes que nada quiero contarte por qué decidí unirme al reto de Veganuary, 30 días vegano. Y pues el año pasado estuve viviendo con mi hermano y con la esposa, ellos son veganos, entonces pues durante el tiempo que estuvimos juntos hubieron bastantes conversaciones sobre el tema y pues me hicieron caer en cuenta que nosotros somos responsables de bastante de las cosas que ocurren en el planeta en cuanto al cambio climático y pues el consumo de productos de origen animal es una de las cosas que más tiene impacto en esta área. Entonces pues nosotros tenemos el control de lo que comemos y si reducimos o inclusive quitamos esos productos de origen animal hacemos la diferencia y reducimos todas esas emisiones de efecto invernadero que están causando pues el calentamiento climático, además de la ineficiencia de los recursos cuando consumimos alimentos de origen animal, ya que pues para conseguir estos productos necesitamos gastar bastantes recursos, agua, comida, pues para tener una pequeña cantidad de esos productos de origen animal. Entonces pues es una manera muy ineficiente de usar pues la energía que tenemos disponible. Y la otra parte del argumento es la parte de la trata a los animales, pues que también pues es obviamente algo que todos estamos en desacuerdo, el maltrato animal. Entonces pues tenemos que simplemente agrandar un poco a cuáles animales respetamos y a cuáles no. Es como agrandar nuestro círculo de compasión y no tratarlos simplemente porque son diferentes especies, a uno me los como y a otros son mis mascotas. Entonces pues son dos argumentos muy poderosos, entonces pues es una buena idea, creo que todos nos beneficiaremos de alguna manera en reducir esos alimentos de origen animal o inclusive quitarlos. Ahora pasamos a la parte de la nutrición, un poco más técnico. Entonces pues los macros que voy a manejar en este mes serán alrededor de 420 gramos de carbohidratos, de 120 a 130 gramos de proteína y las grasas van a estar entre 85 a 90. Entonces el total de calorías serán alrededor de 3000, estoy por arriba del mantenimiento un poco, ya que pues estuve sin entrenar aproximadamente 2 meses por una lesión, por irme a saltar en unos trampolines, tuve una lesión en la espalda lumbar, entonces pues bueno, estuve quieto 2 meses, pero ya estoy un poco mejor, así que pues la idea ahorita es recuperar todos esos gains que se perdieron por ese tiempo que estuve quieto. Y pues bueno, una de las preguntas más comunes es como, bueno, ¿y dónde vas a conseguir la proteína si no estás consumiendo carne o huevos, lácteos, etcétera? Entonces pues básicamente la proteína va a venir de las legumbres,
Las legumbres son las lentejas, frijoles, garbanzos, esta clase de alimentos. Y las vamos a complementar con cereales o nueces. De esta manera completamos el perfil de aminoácidos, que es una de las preocupaciones de la gente cuando quiere adoptar una dieta basada en plantas, que no se consiguen los mismos aminoácidos. Si se consiguen, si sabes combinar cómo. Si sabes combinar los alimentos. Entonces, pues ahí les dejo un video donde está explicado los aminoácidos con bastante claridad, pues para que te eduques un poco más. Pero pues básicamente es legumbres contra cereales o nueces y semillas y completas el perfil de aminoácidos. Entonces, pues esa va a ser esa parte. También completar la proteína con productos como la soya, el tofu. Y pues aquí también viene otro tema que tiene bastante controversia, y es que pues la soya ha estado ligada en incremento en los niveles de estrógeno en hombres y mujeres. Entonces, pues es algo que no queremos. Y pues esto se debe a que la soya contiene unos fitoestrógenos, que son unos componentes que son muy parecidos molecularmente a lo que es el estrógeno. Entonces, pues nuestro cuerpo los podría confundir con estrógeno, aumentando esta la cantidad de esta hormona. Pero eso es un lado de la historia. Hay otros estudios que muestran que, por el contrario, estos fitoestrógenos lo que hacen es adherirse a los receptores de estrógeno, evitando que el cuerpo cree más estrógeno. Entonces, pues hay una controversia. Hay un lado que dice que crea más estrógeno, hay otro lado de la moneda que dice que por el contrario reduce los niveles de estrógeno. Entonces, pues realmente pues no se sabe realmente qué puede afectar esta clase de comida, pero pues bueno, vamos a hacerlo por un mes, vamos a ver qué pasa. Y pues realmente yo creo que no tiene ningún efecto, viendo a mi hermano, por ejemplo, que lleva siendo vegano alrededor de 4 o 5 años. No hay ningún problema consumiendo productos de soya prácticamente todos los días. Y la otra parte que les voy a hablar es los suplementos que voy a usar. Pues el número uno que empecé a usar y que voy a experimentar este mes, y pues siguiendo más adelante, es la creatina. La creatina es el suplemento con más cantidad de estudios que la soportan. Entonces, pues si vas a consumir un suplemento, creo que la creatina es el que realmente deberías comprar, porque es el que más tiene esa parte científica detrás, el más apoyo científico, por decirlo de alguna manera. Y pues además de una dieta vegana, realmente la cantidad de creatina que consumimos es prácticamente cero a través de la dieta, porque se puede conseguir como en carne roja y eso. Entonces, pues es una muy buena idea consumir creatina para que nos ayude pues en los entrenamientos. Y el otro suplemento que utilizaré esporádicamente será proteína de arveja, una de las mejores proteínas, que se da a la par con la proteína de suero, tiene la misma viabilidad. Entonces, pues es una muy buena opción si no quieres consumir pues lácteos. Entonces la proteína de arveja es una muy buena alternativa. Esos días que de pronto veo que no estoy alcanzando a completar esos gramos de proteína, pues añado una cucharada, un scoop de proteína de arveja. Y pues bueno, también otra de las cosas que preocupa a mucha gente es la vitamina B12. Entonces, pues yo no voy a consumir vitamina B12 por el momento, ya que usualmente cuando llevamos consumiendo productos de origen animal durante bastante tiempo, tenemos reservas de vitamina B12 que usualmente se acumulan en el hígado por 2 o 3 años, dependiendo qué tan cargada era nuestro consumo de estos productos de origen animal. Entonces, pues no es necesario si lo estamos haciendo por un periodo corto de tiempo. Si ya vamos a llevar una dieta vegana por años y años, pues obviamente sí es una buena idea suplementar con la B12. Entonces, pues bueno, ese será el plan de juego este mes. ¿Quién se va a unir? ¿Quién se va a unir? Va a estar muy interesante, recetas y todo. Entonces, pues muy conectados. Y aprovechando el espíritu de Veganuary, invité a almorzar a unos amigos, Camilo, que es fotógrafo y ya lo han visto en otros vlogs, que vino con Ingrid, la novia, y Cristian, que fue el que nos dio el paseo allá en Ámsterdam y nos recibió. Pues los invité a comer un chili con carve, que es una imitación de carne a base de soya. Y de postre hice esta torta de chocolate con mantequilla de maní por la mitad. Es una de mis recetas favoritas, que se hace con semilla de chía para la imitación del huevo y que coja esa contextura. Bueno, chicos, ¿qué les pareció la cena vegana, la comida vegana? ¿Bien? Pues delicioso. Muy rico. Gracias a Dios, sí. Y la más carnívora de todas, Ingrid, ¿qué te pareció los chiles con carne? Ah, súper rico. ¿Merece ser publicada en el canal la receta? Sí, por favor. Yo la quiero repetir. Buenísimo.
ya escucharon, entonces conectados porque les voy a publicar esa receta ahí para que la hagan, está súper buena. Bueno, ese fue el video del día de hoy, espero que les haya gustado y pues recuerden, como les dije anteriormente, si tienen cualquier duda sobre la nutrición, los entrenamientos, déjenmela ahí en los comentarios y también cuéntenme quién se va a unir al reto vegano 30 días, entonces pues ahí vamos a estar todos apoyándonos y bueno, date una vuelta ahí por el canal para ver cualquier tipo de video sobre entrenamiento, nutrición, recetas, también tengo hartas recetas con a base de plantas, entonces pues para que se den una vuelta y además muchas también para vender en este mes para que todos aprendamos pues a cocinar sin usar productos de origen animal. Entonces pues, siendo nada más, nos vemos en el siguiente Natural Fitness TV.